haremos una marca para considerar el centro de nuestro diseño. Estos irán hacia la derecha y estos hacia la izquierda, a modo de que cada clavo tenga su par. Hemos terminado de colocar los clavos. Ahora vamos a comenzar a tejer. Vamos a trabajar con este hilo amarillo. Se va a anudar en este clavo, en este punto. Y nos vamos a ir al otro extremo. A este. Entonces va el último con el primero de este lado. El penúltimo con el segundo. Y así sucesivamente. Después, cuando se termine, vamos a hacer otro nudo y podemos jugar con los diferentes colores. Vamos a empezar anudando. Y el hilo se pasa hacia acá. Bien, volvemos. Regresamos. Vamos al segundo. Con el segundo. Se irá creando una red. Este paso lo repetimos hasta finalizar con los clavos. Cortamos, envolvemos y rematamos con un nudo. Podemos jugar con texturas y colores. Por el momento los vamos a dejar así. Entonces, se nota esta red. Y el mismo proceso vamos a hacer con los clavos de aquí. Los clavos de aquí. Y con el ave vamos a ir de uno en uno hasta finalizar. Como pueden darse cuenta, depende del arco que tenga su diseño. Si está muy escuadrada, se va a notar esta malla. Si tiene una curva ligera, se va a notar menos. Y si está muy abierto el espacio, se va a notar mucho menos el diseño. Aquí ya va a ser el gusto de cada uno de acuerdo a su proyecto. Con el ave hicimos doble. Terminamos y ahora estamos regresando, colocando en cada clavo. Y aquí terminamos. Por último, cortaremos las puntas para dejar limpio el cuadro.
Esperamos que hayas disfrutado esta actividad. No olvides compartir nuestros resultados en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!